Esos son grupos de inteligencia. Exacto. Tengan cuidado, hay muchos compañeros de inteligencia, hay harto de inteligencia. Ese con buzo, ese con jeans, con maleta, ese con chamarra negro, con jeans. Carajo, igual te digo a vos, malcriado, formación de policía, nada tienes. Máximos dirigentes del TIMNIS manifestaron su rechazo a las represiones del gobierno hacia los pobladores de Achacachi. Queremos denunciar a la población boliviana que en ningún momento vamos a compartir todo lo que ha hecho la policía el día de ayer a nuestros hermanos de Achacachi. Estamos acá en defensa de ellos porque el territorio indígena Parque Nacional Isibero Secure tiene un acuerdo con esta población hermana de Achacachi. El gobierno siempre viene con esa intención de atropellar y de no los escucharlo a los hermanos que están pidiendo un derecho. Como confederación apoyamos rotundamente la movilización y las acciones que hagan los hermanos de Achacachi. Y nosotros estamos sorprendidos que cada vez que el presidente Evo Morales sale del país, fuera del país, a hacer otros discursos fuera de nuestro territorio, siempre deja al segundo mandatario para reprimir al pueblo. Lo hemos visto desde Caranavi, lo hemos visto en diferentes acciones en las cuales el presidente Evo Morales se excusa de no hacerlo de frente. Se sale del país para que los otros ministros tomen estas acciones en contra del pueblo, como lo ha sucedido con Achacachi. El viernes 22, la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica invita a una invitación a los 9 países amazónicos. Nosotros lo haremos precisamente del cordón ecológico hasta la plaza 24 de septiembre. Este viernes estamos nosotros en esa movilización por el tema de Chaparina, por el tema de Tacobomora, por el tema de Achacachi, por el tema del TIMNIS y de otras violaciones que ha hecho este gobierno. Y no puedo ir yo a la gobernación, porque ya he sido gobernador electo y reelecto. Y aunque violen la Constitución y la abran, no voy a ir, justo por el compromiso que tengo para no tapar a los jóvenes, para no tapar a las futuras generaciones. Entonces, si la decisión de mi partido y a la cual aspiro, ¿por qué no asumo lo que le vengo diciendo, que los cruceños asumamos con responsabilidad de ir a la candidatura a la presidencia? Y si mi partido en el Congreso, cuando llegue el momento, dice que tengo que ir de candidato a la presidencia, lo voy a hacer.
Eso que quede claro como primera opción. Me interesa que los jóvenes cruceños asuman ese compromiso de meterse a la política copé grande, como digo yo, a la política para hacer país, a la política para combatir la pobreza. Me interesa que los jóvenes se cambien el chip de esa que nos metían antes a nosotros, que la política es para servirse, que la política es de pícaro, es sinvergüenza. Eso no es la política verdadera. Nuestro presidente demócrata el día sábado en la asamblea no iba dirigida a Percy Fernández, esa frase. Por eso cuando algunos gobernadores y algunos alcaldes se arriman al MAS para preservar sus privilegios y sus intereses, es porque no les interesan sus ciudadanos. Solo les interesan sus sillones. Pues que se agarren a la silla, porque algunos se van a quedar sentados. Ustedes saben que el gobernador tiene un aprecio, una estima por el alcalde, siempre lo ha dicho, respetamos mucho la posición de Percy Fernández de tener una alianza, una cercanía con el MAS, lo dijimos en el referéndum del 21 de febrero, cuando él decidió apoyar la reelección del presidente Evo Morales, de hacer campaña por el sí en el referéndum, y está bien que lo haga y que lo diga, además es parte de la democracia, sí, los demócratas no compartamos esa posición del alcalde, pero ustedes saben, hay otros, muchos líderes que se arriman al MAS o que están esperando que el MAS pueda cambiar y modificar la constitución para beneficiarse también. Creo que el tema de Percy ya está claro. Percy, Rubén, Evo no pueden ir a sus cargos de reelección. La única diferencia es que Rubén ha dicho, no solamente ahora, después del 21 de febrero, lo ha dicho antes, lo dijo en la elección, que este era su último mandato, lo ha vuelto a reiterar ahora, y creo que ese ejemplo democrático deberían seguir muchos líderes del país. Percy, más bien, habrá que reconocer, es el único alcalde que de frente ha dicho que está con el MAS. ¿No es verdad? O es aliado del MAS o le simpatiza a Evo, es lo que ha dicho Percy. Yo, como presidente de los demócratas, como Rubén Costa, como persona, como ciudadano y como cruceño, no estoy de acuerdo con Percy, pero soy un demócrata y respeto su decisión. Y Percy tiene el derecho de estar con Evo, de ser simpatizante, de tener una alianza. Ese es su tema de él. Y cuando me he referido a alcaldes que se han acercado al MAS para poder asegurar o protegerse, o han tenido el temor de que los tumben, no me refería necesariamente al señor Percy Fernández. Me refería a todos los otros alcaldes, incluso algunos alcaldes hasta de mi partido, ¿no es verdad? Que así lo han hecho. Pero bueno, ya eso también ustedes creo que lo tienen muy claro quiénes son y no vamos a estar haciendo listado. Y la pregunta. Pero el 2004 empieza el primer cabildo, ¿no? Es justamente un poco el doctrinario de todo lo que hemos marcado. Y me gusta ese editorial porque relieva algo que venimos reiterando y repitiendo. Esto se trata de una lucha democrática, pero política. Se trata de asumir el rol protagónico en Bolivia, que precisa y precisamos todos los bolivianos y bolivianas. Ese es el nuevo memorándum del 2004. Y Santa Cruz precisa tener una posición y un liderazgo político de decisiones y de trascendencia en nuestro país. Lo necesita Bolivia. No, nada que ver. Sí, lo conozco, el pelado de Paladio y el DJ, estaban ahí en Santa Fe, pero no lo conozco. Ahorita acaba de salir esta fe, oye. Ahorita acaba de salir esta fe. Estaba pues mal, estaba pues mal.
aquí no fueron todos. Muy contento, ¿no? Como Asamblea Legislativa Departamental, como institución, consideramos que hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Este era uno de los primeros objetivos que nos trazamos en esta gestión y lo hemos cumplido, se lo hemos entregado a Santa Cruz. Pero además de eso, el día de mañana estaremos haciendo una entrega formal al Tribunal Constitucional Plurinacional, que en las próximas horas estaremos anunciando de manera formal. El Tribunal Constitucional se encuentra en Sucre y estaremos haciendo una entrega de manera institucional con los miembros de la comisión, parte de la directiva, en cumplimiento de lo que establece la norma, ¿no? ¿En este acto se contará con la presencia del presidente de Estado, presidente? Se ha hecho llegar la invitación a tanto al presidente como a las autoridades nacionales, ministros y demás autoridades a nivel nacional. Todavía no nos han confirmado, esperemos que nos llegue la confirmación en los próximos días para que sepamos con quiénes vamos a contar en este día tan importante para el departamento. Muchas gracias. Tramo de carretera concluido, tenemos todo el tramo de lo que es el norte integrado completamente concluido. Estamos terminando de pavimentar 28 kilómetros con un costo de $32 millones. Con esto se beneficia enormemente el norte integrado, que es una zona que definitivamente tiene la mayor producción en Bolivia. Otro proyecto importante que lo vamos a inaugurar es el día viernes 22. Vamos a inaugurar con el presidente la carretera que va San Ramón, San Javier, Concepción, Uruguayito, de Uruguayito hasta San Ignacio de Velasco. Son aproximadamente 270 kilómetros con un costo de inversión de $140 millones. Y el tercer proyecto, o el cuarto proyecto vendría a ser, que es el más importante, es el Puente Vanegas. La inauguración se va a realizar el día 23 de septiembre. Es el puente más largo de Bolivia, tiene 1.440 metros, tiene una inversión de $49 millones. ¿Todo esto está confirmado la presencia del presidente en estas obras? Sí, está confirmada la presencia del presidente del Estado Plurinacional. Muchas felicidades a todos ustedes. Yo creo que lo que merecen un aplauso, no creo, estoy seguro, lo que merecen un aplauso son los padres de familia, son los alumnos y sobre todo sus maestros, sus directores. Que veamos que lo importante es el bien mayor, es la gente. Es luchar de verdad como hacemos con mucho ahínco. Luchar contra el único enemigo que tenemos todos. ¿Quién es nuestro enemigo? La pobreza. Ese es nuestro enemigo. Y entre todos tenemos que luchar para combatir. Y dijimos con Marquito que íbamos a hacer esta unidad educativa. Por eso también, su alcalde, le cumplimos a Santa Fe, le cumplimos a la gente, le cumplimos manejando bien sus recursos. Y miren ustedes, un espectáculo. ¿Cómo no va a sentirse uno orgulloso? ¿Cómo no va a sentirse feliz de ver una infraestructura tan bella? Se prepara algunas entregas importantes en septiembre, pero no son regalos. Por ejemplo, la carretera Guadalupe, ¿no? Son casi 40 millones de bolivianos y es una ruta, fíjense ustedes, es una ruta nacional. Y ahí Obras Públicas ha hecho un trabajo excepcional porque es necesaria. La carretera Mairana, que hemos inaugurado también porque la gente es futbolera, ¿no? Yo sé que por lo menos el parque
el parque deportivo de la villa, de una de las villas más grandes que hay en el mundo, con 150 hectáreas, que antes era un lugar de desgracia y que la hemos recuperado, y donde tenemos el mejor, el velódromo más importante del país, donde tenemos una pista y un estadio de atletismo con pista de tartán, donde tenemos y estamos construyendo la piscina olímpica más importante del país, donde, oigan, imagínense lo que pudiéramos y estamos preparados para hacer unas olimpiadas, por lo menos unas olimpiadas latinoamericanas, ¿no? O Codazur, o lo que se llama. Bueno, pues ahí va a haber también una importante obra para el pueblo, que son el Parque Deportivo Bernardo Silva, ¿no? Y esa es otra de las cosas. Hemos ido a Santa Fe de Yapacaní en su aniversario y hemos entregado una unidad educativa hermosísima. Esa no ha salido en los medios, no hay, pero tampoco interesa, porque no queremos estar en la puja de quién da más regalos o regalitos. Son cosas que hacemos todo el año, a lo largo de los, de los 300, ¿cuántos años, cuántos 65, días? 65, dice que tiene, días el año. Eso lo hacemos todos los días y lo vamos a seguir haciendo, porque para eso ustedes nos pusieron, para que trabajemos por el pueblo y por la gente. Y no es plata de Rubén, ni de nadie, es plata de los cruceños, plata de los bolivianos. Y la invertimos bien, con austeridad. Y ustedes saben que tenemos austeridad. Y la invertimos bien también, tratando de que no haya corrupción, que eso es fundamental. Porque la corrupción es un pecado pobre, es un pecado capital. La Asamblea Legislativa Departamental realizará este viernes 22 de septiembre su sesión de honor por el aniversario de Santa Cruz. En el acto se tiene previsto entregar alrededor de 3 distinciones a instituciones y personalidades destacadas. Así es, queremos invitar a toda la población este viernes 22 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Educación Ambiental. La Asamblea Legislativa Departamental estará llevando a cabo su sesión de honor por las efemérides departamentales. Queremos decirles que este va a ser un interesante espacio de encuentro entre las autoridades nacionales, departamentales, pero también entre la ciudadanía. En esta ocasión, en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental, es donde se entrega la condecoración Dr. Andrés Ibáñez en su grado de Gran Cruz Potenzada, es decir, la máxima distinción que se entrega a nivel departamental desde la Asamblea Legislativa Departamental. Esta nuestra Cruz Potenzada, que es el símbolo de la fe y la fortaleza del pueblo cruceño, será entregada a una institución y a personalidades por los méritos que hayan realizado en favor del departamento de Santa Cruz. Ya han confirmado la presencia de autoridades del Ejecutivo Departamental, va a estar encabezada por el gobernador, también han confirmado el alcalde de Cochabamba, concejales de Sacaba, concejales de Quillacollo, concejales también del municipio y de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, autoridades de Oruro, autoridades de La Paz, y también estamos esperando en estos días la confirmación de las autoridades nacionales, a quienes también se les ha entregado la invitación para que acompañen nuestra sesión de honor departamental. Coca-Cola ha realizado hoy la presentación muy especial de su botella, un nuevo envase por el mes de Santa Cruz. Coméntenos cuáles son las características de este envase. Buenos días a todos. Comentarles que este año es muy especial para Coca-Cola porque cumplimos 75 años de estar en el país y aprovechando el aniversario cívico de Santa Cruz, nos animamos a hacer una innovación, lanzar 4 modelos, 4 logos de botella Coca-Cola en versión Coca-Cola original y Coca-Cola cero, donde realce diferentes íconos de la cultura cruceña. Esperamos que les guste, los puedan coleccionar y que sean parte del festejo del departamento de Santa Cruz. ¿Este envase dónde puede adquirirlo la población?
Esta actividad va a estar exclusivamente durante la feria, en la feria exposición, y va a estar en el tamaño personal o de 500 mililitros. ¿Se cuenta con alguna promoción para que la población lo pueda adquirir, el costo? Va a tener un precio súper atractivo para nuestros consumidores. Van a ser dos botellas con los iconos coleccionables a 5 bolivianos durante el periodo de la feria. ¿Cuántos serán los ejemplares que se van a distribuir? Le decía que depende de la cantidad que tenemos, 150 mil botellas, pero si la demanda supera esa cantidad, estamos en condiciones de poder atender la demanda que se presente. ¿Un mensaje tal vez a la población para que pueda adquirirlo? No, esperamos que les guste este reconocimiento que hace Coca-Cola al departamento de Santa Cruz, realzando sus iconos culturales, que la busquen, que la coleccionen y la disfruten. Felicidades Santa Cruz en su aniversario. En rechazo al acoso laboral, el sector fabril convoca una marcha para este martes 19 de septiembre, la misma que partirá desde la Plaza del Estudiante hasta la Plaza 24 de septiembre. En la Plaza del Estudiante a las 3 de la tarde, ¿no? Va a ser dirigida a la brigada parlamentaria. Ahí vamos a entregar nosotros el anteproyecto de ley. Es más, también pedimos a la doctora Gabriela Montaño de que tome en cuenta, porque no solamente nosotros vamos a presentar, vamos a exigir que eso se inserte, ¿no?, en un artículo del procedimiento penal. Y si eso no se da, entonces creo que ya no estamos organizando nacionalmente, porque creemos que es justo, ¿no?, porque es la única manera de hacer respetar nuestros derechos. Vamos a salir con la COP, ¿no? Hemos pedido, porque es la ente matriz que tiene que estar donde necesitan sus afiliados, ¿no? Entonces, como afiliados, nosotros hemos hecho conocer que mañana es el día de la marcha, y lo cual la COP va a estar presente también. Toda la organización llevada a cabo por las diferentes instituciones, con las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, el municipio de Santa Cruz, todo listo para este importante desfile, fecha tan importante para Santa Cruz. El desfile cívico-militar se va a realizar el día 23, sábado 23 de septiembre. Empezamos en la zona del Cambódromo a las 5:30 de la tarde. El desfile se llevará a cabo entre el quinto y el sexto anillo, y todo lo que es la organización de las diferentes instituciones entre el sexto y el séptimo anillo. El día siguiente, ya el mismo 24 de septiembre, día domingo, empezamos con las actividades protocolares a las 8:30 de la mañana, con el izamiento de la bandera, 8:45 ofrenda floral en el monumento Ignacio Warnes, en la plaza 24 de septiembre, y a las 10 en punto, la misa y el TDU. Van a ser en el desfile cívico-militar más de 1000 efectivos entre policías, gendarmes y también las Fuerzas Armadas, brindando toda la seguridad correspondiente para toda la ciudadanía pueda pasarla de la mejor manera, un día de fiesta, ver pasar a todas sus instituciones. Son más de 300 instituciones que van a participar en este día. ¿Se ha cruzado invitación ya a autoridades nacionales? Ya se han cruzado todas las invitaciones, tanto nacionales y departamentales. Todas las autoridades departamentales van a estar presentes, los diferentes alcaldes, concejales, asambleístas, a la cabeza de nuestro gobernador. Queremos invitar a todos ustedes, a la prensa, a la población en general, este 28 de septiembre a las 9 de la mañana en la Villa Olímpica, en el Parque Deportivo Bernardo Silva, para la inauguración de este espacio tan importante que le dará una oportunidad a los jóvenes y a las familias para poder tanto formarse en materia deportiva como tener un área de esparcimiento y de disfrute en familia, con amigos. Tendremos la presencia del gobernador inaugurando este campo deportivo, que es uno de los mayores pulmones de nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con las 154 hectáreas de la que está compuesta la Villa Olímpica. Este 28 de septiembre a las 9 de la mañana se estará inaugurando este campo deportivo, que tiene canchas de pasto sintético, canchas de pasto natural, también de fútbol reglamentarias de acorde a los requerimientos de la FIFA, canchas de béisbol, de voleibol de playa, de skate, y un área de esparcimiento con churrasqueras, snacks y toda la inversión pública que desarrolla la gobernación en la Villa Deportiva, con todas las condiciones de seguridad y lógicamente la iluminación y las calles pavimentadas para el acceso cómodo de toda la gente. Y este espacio es un espacio de
de acceso gratuito, totalmente gratuito, que está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. E invitamos a toda la población para que acompañe al gobernador a inaugurar este campo. Por eso nosotros estamos planteando desde hace muchos años, no solamente en época de crisis, debió haber sido en época de bonanza, pero es una manera de combatir también la crisis, buscando equilibrio en el país con un pacto fiscal que pueda favorecer a todos los ciudadanos, especialmente a los que más lo necesita. El tema de la desaceleración, el tema de lo que está sucediendo en el país, los casi 5 mil millones de las reservas internacionales que en un momento nos hemos comido, digamos, y ya lo que el ciudadano, bueno, habrá que ir un poquito más atrás, ¿no es verdad? Habrá que ver que hace unos dos años cuando decíamos que iba a haber esto, nos dijeron de que estaban blindados. Ahora reconocen que no están blindados. Ahora dicen que no es una desaceleración, ¿no? Sin embargo, ustedes están viendo y ustedes conocen lo que el pueblo siente, ¿no? Y lo que está sucediendo. Entonces, no es que seamos pájaros de mal agüero, es que somos realistas. Y es que más bien, en vez de hacer la política del avestruz, de esconder la cabeza ante el peligro, o de disfrazar o de maquillar la verdadera realidad, deberíamos entre todos los bolivianos enfrentarla. Porque de nada sirve ya quejarse y lastimarse del despilfarro, de la corrupción. En eso sí hay que ser injusto y seguir viendo, porque en algún momento tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados los que han despilfarrado, los que han hecho todo este festival con la plata de todos los bolivianos que se pudieron invertir en salud, en educación y en mejorar la calidad de vida. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fallamos, anulando la resolución vendida en apelación de fecha el 8 de junio del año 2017. Y en consecuencia, la juez primero de anticorrupción y de violencia contra la mujer debe repetir el acto, con todas las observaciones ya realizadas, debe repetir el acto de la audiencia cautelar, en un plazo de 5 días, ¿no? A partir de que llegue a su despacho, tiene que señalar
esa audiencia para repetirla. Ha concluido la cosa. Se instaló la audiencia y el Tribunal de Alzada en conocimiento de las apelaciones incidentales presentadas por la defensa y por los acusadores, Ministerio Público, Procuraduría y Contraloría, resolvió anular la sentencia dictada por la juez inferior, por la juez Albania Caballero, por falta de fundamentación. Consiguientemente se dejaron sin efecto las medidas cautelares adoptadas en contra de los imputados y se debe llevar a cabo una nueva audiencia cautelar en la que la juez deberá dictar una resolución fundamentada en base a los elementos que sean puestos a su conocimiento. Bueno, en contra de todos los imputados se había adoptado una medida sustitutiva de presentación periódica ante el Ministerio Público una vez al mes y una fianza de 5.000 bolivianos para el gobernador y 3.000 bolivianos para los otros imputados. Adicionalmente, a Rolly Aguilera Gasset se le había impuesto la medida cautelar de arraigo. Entonces, todas estas medidas han sido dejadas sin efecto hasta que se lleve a cabo una nueva audiencia cautelar. Lo que hemos venido pidiendo todo este tiempo, tanto al Ministerio Público como ante las autoridades jurisdiccionales, en base a todos los documentos respaldatorios de la legalidad plena de este proceso de adquisición de las 8 camionetas, y es la libertad irrestricta, ¿no? Porque no existe ningún indicio de ilegalidad en la actuación de los funcionarios públicos que participaron de este proceso de adquisición.